¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y hoy en Anchas Castilla-La Mancha nos colamos en Estival Cuenca porque hoy arranca este ciclo musical y artístico donde vamos a disfrutar no solo de música sino también de gastronomía. Vamos a mezclar muchas disciplinas desde el claustro tan precioso que están viendo del parador de Cuenca. La gastronomía vendrá de la mano del chef de este parador, Miguel Martínez, y la música lo están escuchando del grupo cuenquense de Hard Swingers. Hasta 23 artistas locales van a pasar por este festival del que vamos a disfrutar ahora mismo en unos minutos en Anchas Castilla-La Mancha. A Cuenca, porque allí ya ha arrancado el ciclo musical y artístico Estival de Cuenca. Desde el parador hoy vamos a disfrutar de su primera cena concierto. Vamos a preguntarle a Sara qué le parece si empezamos conociendo esa propuesta gastronómica que nos llega hoy desde Cuenca. Sara. Pues me parece fenomenal. Aquí también tenemos peces, por cierto, y croquetas, pero de las ricas para humanos, para comernos a nosotros. Y vamos a ver esta propuesta gastronómica de esta cena concierto con su chef, Miguel Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, un menú de 6 platos espectacular. Sí, hemos hecho un menú muy fresquito de verano, con productos de verano, productos de Cuenca, y hemos hecho una fusión ahí. Bueno, pues vamos a verlos, ¿te parece? A ver con qué empezamos. Sí, pues mira, empezamos con un salmorejo con piña y mango, que son frutas de temporada, y el salmorejo que es una crema fría de verano, muy fresquita. Muy fresquita para estos días de calor que estamos teniendo. Luego aquí tenemos en esta latita, son unos mejillones de escabeche caseros, que hacemos aquí en el Parado de qué Cuenca. Ricos. Con un, lo hemos mezclado con crema de queso manchego, que hace una mezcla muy buena. Y el escabeche lleva 3 vinagres diferentes. Es un escabeche muy suave y muy rico. Luego hemos hecho unas croquetitas de alga wakame, porque ahora la alga está muy de moda, y hemos hecho unas croquetitas de alga wakame muy buenas. Producto de la tierra, innovando también con diferentes productos. ¿Y qué más? Vamos a ver, vamos a montar. Tenemos pescado, tenemos carne, vamos con el pescado, ¿qué es? El pescado es un salmón marinado que hemos hecho, lo vamos a dar un toque de regaliz, que con el amargado de regaliz le va muy bien al dulce del salmón. Muy poco para que no amargue demasiado. Usamos un marinado con cilantro y lima y una poquita de salsa tártara que le hemos echado. ¡Qué rico! Terminamos con una espumita de limón para darle un poquito de untuosidad y de volumen al plato. Parece, va cogiendo forma. Parece un cappuccino. Un poquito de sal, un sal de vino de aquí de Cuenca. Y luego unas flores comestibles que me trae el frutero aquí del parador. Que esas son de aquí de Cuenca, ¿eh? Que casi vamos al jardín. Son de aquí de la Ribera Juca, las coge, me las trae el frutero todos los días. Esto no lo comemos. Y esto se come, son flores comestibles. Entonces, claro, pero bueno. Aquí se come todo. Precioso. Y unos germinados de remolacha. No le falta detalle a este plato. Bueno, no le falta. Y ahora rápidamente también vamos a montar la carne, que buena pinta. Bueno, Raquel, y estás viendo que todo esto, mientras monta aquí el segundo plato, todo esto que con de fondo tenemos al grupo cuenquense Hard Swingers, que luego les vamos a conocer este segundo plato. Este calladita por no repetirme. Hemos hecho Mare Montaña, hemos hecho una hamburguesa de lomo de ternera de vaca madura con salsa de sepia. Un puré de zanahoria, también de aquí un puré de zanahoria ecológica de aquí del huerto de la Ribera de la Juca, salsa de tinta de calamar, ¿vale? Madre mía, esto es un mar montaña, me decías, en sí, toda regla. Eso. Qué buena pinta, y ya por último, que una, tenemos que y echar una palomita de torrezno. Ahí, el toque sano por encima. Por último, y de postre. He hecho un helado de queso manchego con migas dulces y un toquecito también con flores comestibles, muy rico. Muy bien, pues bueno, luego vamos a hablar en el siguiente directo que tenemos aquí al director del festival. Hablamos luego contigo, nos cuentas en qué consiste esta cena, este concierto y todo lo que vamos a tener hasta el 6 de julio, ¿verdad? Claro que sí, les esperamos, no se vayan. Ahora mismo volvemos. Claro que sí, Marco Antonio, pues iremos a este festival de Sara, muchísimas gracias, volveremos al Parador de Cuenca para seguir disfrutando esta velada increíble con la mejor comida y la mejor música, maridaje perfecto. Bueno, pues antes ya hemos visto la comida, la cena que se está sirviendo hoy en ese Parador
de Cuenca. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo está el ambiente? Quiero conocer también a ese grupo musical conquense que forma parte de este ciclo musical Estival Cuenca. Sara, me los tendrás que presentar. De momento están comiendo todavía toda esta gente, cenando. Pues sí, Raquel, cenando en este entorno inigualable. Qué bonito es el Parador de Cuenca. Y estamos aquí con esta pareja que ha venido a cenar en esta noche de Estival Cuenca. Bueno, ¿cómo está la comida? ¿A poco les queda ya en el plato? Muy rica, muy original, de sabores, muy rica. Vienen de Alicante, bueno, esta mezcla de gastronomía con la mejor música conquense, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que el entorno es sensacional. Es lo que más nos ha traído para venir a cenar hoy. Bueno, pues les deseamos que disfruten esta noche. Vamos a ir a conocer el grupo, que cantan muy bien, ¿verdad? Muy bien, chulísimo. Estupendo. Vamos a ver, porque son un grupo de amigos conquenses que se unieron por una pasión, que es el swing. Vamos a interrumpirles un momentito. A ver, a ver. Perdón, Javier. Hacemos como... Vamos a bajar un poquitín la música. Perdona que te molestemos. Muchísimas gracias por atendernos, Javier. The Heart Swingers. ¿Por qué este nombre? Bueno, el nombre viene de dos hechos fundamentales. El primero es que, bueno, yo soy cardiólogo aquí en Cuenca. The Heart. Y el segundo de ellos fue que, bueno, el concierto que inauguró nuestra andadura, el que hizo que nos juntásemos, fue un concierto solidario que se hizo ya hace unos 6-7 años en favor de la asociación Menudos Corazones para Niños. ¿Habéis sacado disco hace poquito? Sí, acabamos de grabar un disco de estudio aquí en Cuenca precisamente con Iñaki Martínez, y es un disco, bueno, que se titula como una de las canciones, que es una canción propia, es un tema original, y bueno, pues está calentito, como ya digo, porque acabamos de recibirlo ayer prácticamente. ¿Qué significa cantar en el Parador de Cuenca y en este festival que apoya muy importante a los artistas locales? Bueno, pues es un orgullo, ¿no? Porque además en un sitio emblemático como es el Parador, en una noche como esta, que yo lo siento, en muchos sitios hará mucho calor, está fenomenal y la gente creo que lo está disfrutando, tanto de espero como de la música como de la gastronomía también. Javier, muchísimas gracias. Vamos a seguir, nos dejamos de tocar y cantar, que esto es maravilloso, y nos vamos ahora sí con Marco Antonio. Perdónanos que antes nos hemos quedado con la miel en los labios. Bueno, octava edición ya de un festival que tiene muchísimo éxito. ¿Por qué tanto éxito este festival? Estamos trabajando en ello, que decía aquel. Yo creo que la idea nuestra de combinar artistas locales de gran nivel con otros de fuera, aprovechar los espacios bellísimos que tiene Cuenca, hacemos actividades en 16 sitios tan bonitos como este, el exterior del Parador, también el Museo Paleontológico y otros lugares también con mucha magia, y hacer un programa que intentamos que sea de todos y para todos, que llegue a todo el mundo y que todo el mundo pueda disfrutar al menos de un evento. Festival que es inclusivo, bueno, con un montón de valores preciosos. Sí, hacemos un taller de música para personas con discapacidad por la mañana, somos muy didácticos, y también hay un estreno de un teatro musical con unos actores de Cuenca que son maravillosos, y además son personas con discapacidad intelectual, son nuestros campeones, llevan desde 2013 preparándonos este teatro musical y es una maravilla. Bueno, muchísimas disciplinas se mezclan hasta el 6 de julio, invitamos a todo el mundo, conquenses, no conquenses, de toda España y de todo el mundo, a que vengan. También artistas castellano-manchegos como Agustín Durán, que os sonará de algo. Quiero decir, todos los castellano-manchegos y de fuera tienen un sitio en Cuenca en estos días, en Estival Cuenca, que miren nuestro programa en estivalcuenca.com y descubran algún evento, que seguro que hay alguno que les interesa. Pues Marco Antonio, ahí lo dejamos. Muchísimas gracias en este entorno inmejorable. Vamos a disfrutar de esta gastronomía y de esta música, el swim, que llega hasta Cuenca. Gracias, Sara. Gracias, Marco Antonio. Música, arte y gastronomía en Estival y Cuenca, que es también didáctico, que es inclusivo y que promociona el talento local, y que próximamente te tendrán allí a nuestro compañero y amigo Agustín Durán. Pues nada, disfrutad de la noche, que hace una noche calurosa, pero seguro que en ese Parador de Cuenca se está estupendamente. Y muchas gracias, Sara.